Buenos días, distinguidas autoridades, alcalde, presidente, colaboradores y amigos. Un año más, estamos muy contentos y agradecidos de dar el inicio al evento deportivo más antiguo de Baleares en un lugar tan especial como es el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma. En nombre del Real Club Náutico de Palma, deseo transmitir nuestro agradecimiento al consistorio y al alcalde por permitirnos presentar nuestra regata en este salón. Esta deferencia supone un gran honor para el club. El trofeo Ciudad de Palma cumple 70 años y es un orgullo para nosotros poder organizar este maravilloso evento deportivo que reunirá en la Bahía de Palma a más de 450 regatistas representando a 10 países. En esta edición debemos destacar el altísimo nivel que tendremos en la clase Optimis, con la presencia de numerosos regatistas del top 10 del Campeonato del Mundo. Como novedades este año a nivel deportivo, hemos incluido la clase 29er y nuestra regata será además el Illes Balears de la clase Ilka 4. Hemos querido hoy también exponer, además de la carabela de plata del trofeo Ciudad de Palma, el trofeo del actual campeón de Europa de la clase Optimis, nuestro regatista Xavier García. Este Optimis de madera lo luciremos con orgullo en nuestras vitrinas durante un año. También quiero agradecer la presencia de numerosas autoridades, Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela, nuestro vocal de Vela, Hugo Ramón, y Toni Estades, presidente de la Asociación de Clubs Náuticos de Baleares. Y también es un orgullo para nosotros también que ha aprovechado que está aquí unos días en Palma y acompañarnos hoy a nuestro deportista olímpico, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en la clase fin, a Joan Cardona, que está con nosotros. Gracias por estar. Sin más preámbulos, simplemente agradecer a todos y esperamos tener unos buenos días de regata y que todos disfruten de nuestra maravillosa bahía. Muchas gracias. Buenos días a todos, señor alcalde, autoridades, miembros de la Junta, amigos todos. Antes de nada, gracias por asistir a la presentación del trofeo Ciudad de Palma de Vela, nuestra regata más antigua, la competición deportiva decana de Baleares, lo que demuestra la tradición y la persistencia del compromiso del Real Club Náutico de Palma con el deporte. Lo llevamos en nuestro ADN. Ningún otro trofeo de las islas se ha celebrado de forma casi ininterrumpida durante 70 años. Este aniversario simboliza, por tanto, nuestra relevancia como entidad deportiva sin ánimo de lucro al servicio de la ciudad. Es un honor estar aquí rodeado de los retratos de los ilustres de Palma, algunos de ellos marineros como el capitán Barceló o el explorador Felipe Bauzá, para anunciar el regreso del trofeo Ciudad de Palma tras el parón obligatorio del año pasado, el único en su historia. Gracias, alcalde, por cedernos un espacio tan solemne y por el apoyo que siempre nos prestas. Vivimos momentos en los que ese soporte se agradece de una forma muy especial. He dicho ya que el Ciudad de Palma, fundado en 1950, es una de nuestras regatas más antiguas, pero eso no es lo más importante. El Ciudad de Palma es sin duda nuestra regata más querida, puesto que condensa aquello por lo que especialmente trabajamos y a lo que destinamos nuestro mayor esfuerzo, el deporte de base. El Real Club Náutico de Palma es identificado por sus grandes regatas de cruceros, la Copa del Rey, el Palma Vela, de las que nos sentimos orgullosos, pero lo que quizás no conozca tanto la gente es nuestra labor diaria con el piragüismo y la vela ligera de base, con la enseñanza y la educación en valores, con los niños y adolescentes que sueñan con ser regatistas de élite y que, con independencia de si lo consiguen, se llevarán el premio asegurado de ser gente de la mar. Este es el verdadero trabajo del Real Club Náutico de Palma. El Ciudad de Palma, con sus casi 500 participantes de 10 países, constituye una oportunidad única para difundir todo cuanto nos inspira, como es una tradición que se remonta a la última década del siglo XIX,
una indudable vocación de servicio, el compromiso con Palma, nuestra ciudad, y una enorme pasión por la mar y sus deportes. Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a todos los regatistas, sus entrenadores y sus familias, y esperamos que la Bahía de Palma es un escenario único para el deporte de la vela también en invierno. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que todos cuantos nos visitan estos días se lleven una magnífica impresión de nuestra ciudad. Y confiemos que el Trofeo Ciudad de Palma de Vela pueda seguir sumando años en el mismo lugar que le vio nacer. Muchas gracias. Buen día, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este salón de plenos para un acontecimiento muy especial y que nos emociona, como es la presentación de este Trofeo Ciudad de Palma, que lleva el nombre de la ciudad asociado al nombre del Club Náutico de Palma. O sea que son dos instituciones que unidas pues, son de lo mejor que hay en esta ciudad. Y celebramos 70 años, que pocos trofeos lo pueden decir, y como es una cifra muy redonda, ¿verdad?, para hacerlo con ilusión y sobre todo pensando que habrá muchos después, ¿no? Y aprovecho para decir que el apoyo del Ayuntamiento de Palma al Club Náutico lo es en los buenos momentos y en los momentos también difíciles. Y que, como siempre he dicho, el Ayuntamiento de Palma está al lado del Club Náutico. Pensamos en una institución importantísima de nuestra ciudad que tiene que tener mucho futuro y que tiene que tener la continuidad que se necesita y en eso el Ayuntamiento de Palma apoya absolutamente. Traer a Palma a casi 500 inscritos de 10 países para celebrar una regata pienso que es muy importante para la ciudad, lo es por dos motivos. Uno, porque nos sitúa en el mapa, en un deporte tan importante para una ciudad con mar como es la vela, los deportes náuticos. Y segundo, porque también es un escaparate de la ciudad al exterior para que después esas personas que conocen a través del deporte nuestra ciudad puedan venir a disfrutarla en otros ámbitos y en su tiempo libre o como consideren. O sea que para la ciudad, en los dos sentidos, es muy positivo. Y yo creo que también, al final, lo que se consigue con la constancia y con el trabajo bien hecho es ganar el prestigio. Y yo creo que este trofeo atrae a esas 500 personas porque es un trofeo de prestigio que los que lo disputan lo valoran y quieren estar en él. O sea que eso es un trabajo bien hecho de muchas personas que han estado antes, pero bueno, que ahora están realizando Emerico y su equipo en el Club Náutico, a los que le quiero dar la enhorabuena porque en tiempos tan complejos como ha sido la pandemia han mantenido alto el listón, han seguido trabajando, han convivido con ella, pero la cuestión es que están retomando todas las competiciones con un nivel de calidad altísimo y que además están celebrándose con éxito. Así que enhorabuena, porque lo hemos visto este verano con la Copa del Rey, que vamos, que ha sido un éxito total con dificultad para organizarla. ¿Sí? También quiero dar la enhorabuena, que nos hemos saludado antes, a la representante de la Federación Balear, representante del Club Náutico de Pollença, ¿verdad? Sí. Y de la Asociación de Clubes Náuticos, que comentábamos antes que es importante tener presente la importancia de los clubes náuticos en la vida de nuestras islas, pero también de nuestra ciudad, son varios los que tenemos. Y como digo, la ciudad tiene que mirar hacia el mar y cuando mira hacia el mar, una de las cosas que vamos a encontrar son nuestros clubes náuticos que dinamizan la actividad de esa zona, sobre todo en el ámbito deportivo, donde son líderes. Se podemos decir, en muchas competiciones siempre se dice que Mallorca Baleares tiene grandes campeones. Una de esas áreas en las que siempre tenemos grandes campeones, porque hay un trabajo de base muy importante, es en el tema de la vela y del piragüismo. No me olvido. Y del piragüismo. Y eso es algo que se trabaja día a día. Nosotros estamos aquí organizando una competición y es un momento bonito, pero lo difícil es ese trabajo diario todos los días del año, para que los campeones puedan salir adelante, que también ellos después, con su ilusión, con su esfuerzo diario y el de sus familias, pues consiguen darnos estas alegrías como una medalla olímpica, que es un orgullo para el Club Náutico, pero también para la ciudad de Palma. Estamos muy orgullosos. No sé si la has traído, porque la debes haber paseado por todas partes. Ya no, ¿no? Ya ha pasado el plazo de pasearla. Pero que la verdad que es un orgullo los que conseguís medalla olímpica y los que cada día trabajáis, os esforzáis por competir, porque hay que estar ahí y eso es el éxito. Así que enhorabuena a todos. Gracias también a los grupos municipales por asistir con una amplia representación a ese trofeo, que yo también que da una visibilidad al apoyo que la corporación ofrece a este trofeo y al Club Náutico. Y espero que vaya todo bien y que sea un éxito el trofeo y buen viento, ¿no?, para poder competir. Muchas gracias. Muchas gracias.
per la seva presència i ara és el moment de realitzar la fotografia de grup.